La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Muchas gracias, Pri. Muchos padres me preguntan por los músculos de sus hijos, porque van a iniciar la práctica de un deporte nuevo o actividad física diferente que requiere mayor fuerza muscular, como el fútbol o las artes marciales. Hoy quiero conversar con ustedes sobre este tema, porque los músculos van más allá de una actividad nueva que vamos a realizar. Por lo general, no asociamos la cantidad de masa muscular con el crecimiento de nuestro hijo. La mayoría de las veces creemos que para crecer es necesario únicamente preocuparnos por la salud ósea de nuestros hijos. Además de una dieta rica en calcio y niveles adecuados de vitamina D en nuestra salud, nuestro esqueleto necesita del ejercicio para poder desarrollarse. Papás y mamás, ¿sabían que la masa muscular de nuestros hijos es también importante para el desarrollo de sus huesos? Nuestros hijos están en una etapa de crecimiento, lo que resulta especialmente crítico para aumentar la densidad mineral ósea, ya que en la niñez los huesos son más sensibles al ejercicio que realizamos. La masa muscular que se adquiere con una buena alimentación y actividad física hace que los huesos se vuelvan más fuertes. El ejercicio que realizan nuestros hijos hace que las células óseas, llamadas osteocitos, sientan los estímulos de la actividad física y la contracción muscular a que se somete el tejido óseo a pequeñas deformaciones que son sentidas por las células del hueso y transformadas en un efecto biológico positivo en donde se da un mejor aumento de la masa ósea, es decir, el hueso en nuestros hijos. La actividad física recomendada en los niños es de 60 minutos al día durante toda la semana. Nuestros hijos pueden jugar bola, andar en bicicleta, bailar, brincar suiza, correr. Junto con la actividad física, es indispensable una buena alimentación, para lo cual un especialista en nutrición pediátrica puede realizar una valoración y ver mediante equipo especializado cómo está la masa muscular en sus hijos. Dar recomendaciones sobre la alimentación para lograr mejorarla y pautas para una actividad física divertida. En definitiva, el ejercicio físico nos permite mejorar nuestra calidad ósea, es decir, nuestro hueso, y reducir los riesgos de fractura a cualquier edad, con diferentes niveles de mejora dependiendo del tipo de ejercicio y la intensidad con la que se realiza. Espero que estos consejos les sean de mucha utilidad y nos vemos muy pronto. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow.